más como desde el 94 en la pantalla de Teis Sports, ofreciéndole a usted la definición de una Liga Nacional. Este momento tan particular, absolutamente irrepetible, que de tantos equipos que comenzaron a transitar largamente los sueños de la Liga Nacional allá por septiembre del año pasado, han quedado dos. Han quedado dos que se están mirando a los ojos, que se están midiendo, que están estudiando, que seguramente irán cambiando la medida y la actitud frente al rival durante esta serie. El momento irrepetible, el momento de la definición, el gran momento que nos puede regalar el básquet de la Liga Nacional comienza, señor Juan Carlos Mechini, en esta noche aquí en el norte de la Argentina, estirando el mapa de la Liga Nacional en la ciudad de Formosa. Y tamizando una temporada extensa, muy larga, llegaron San Lorenzo de Almagro de un lado y la Unión de Formosa del otro. El equipo azulgrana, después de dejar atrás a Bahía Basket, en una dura contienda sin duda. Y la Unión, remontando una desventaja de 2-0 que tenía con Olímpico de la Banda, para terminar ganando 3-2. Estilos opuestos, diametralmente opuestos, que seguramente iremos desandando a medida que vaya desarrollándose esta primera transmisión de este primer juego final al mejor de 7 para hallar al campeón 2016 de la Liga Nacional. Muchas finales lo encontraron parado allí, con un pie a cada lado de la línea de juego en el parquet, señores. El conductor de uno contra uno en la pantalla de Teis Sports comienza a transitar junto a usted de punta a punta de este... Hicieron una ecografía, no está en condiciones, no quiere arriesgar, sabe que la serie puede ser larga y por eso prefieren ir de a poco con Alejandro Constant. El resto de los jugadores en perfecto estado. Por el lado de San Lorenzo va a estar Walter Herman, que tiene un pequeño desgarro en el aductor, que ya jugó así frente a Bahía Basket, también con algunas dolencias. Están el Penca Aguirre y Fernando Martina, pero los tres serán de la partida. Como siempre, cargado de cuestiones particulares, de laterales a la historia, de momentos de tensión. Todo este libro que se escribe, se cierra al final de cada temporada y se llama Final de la Liga Nacional, comienza en su prólogo de la manera que usted lo vio. Y de su capítulo 1 en un ratito nada más después de este corte. Ya volvemos. Dale, papá, lo necesito. Préstamelo. Cuidado. Gracias, pa. Anda despacio. Martín, acá. Vos ayer te arrodillaste, me miraste en los ojos y me preguntaste si me quería casar con vos, ¿no? Sí. ¿No? Por eso ahora quería ser yo la que te mire a los ojos para... Ay, espera. Por eso quería mirarte a los ojos para decirte que sí. Que sí, quiero casarme con vos, quiero que nos casemos. Te amo, quiero, te yo amo, también, te mi amo. Amor. Ahora me tenés que... No puedo mirar para abajo porque me da como pánico. Lindos, pero también por dentro. Saquen su naranja y disfruten hasta un 30% de descuento en las mejores marcas y shoppings. Tarjeta naranja. Somos así. Queremos más gente así. Chiquitán, chiquititán, tan, tan, que tumban, ban, que tumban, que tepe, tepe, tan, pam, pam, que tumban, que pe. Chiquitán, chiquititán, tan, tan, que tumban, ban, que tumban, que tepe, 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 tan, pam, pam, que tumban, que pe. Chiquitán, chiquititán, tan, tan, que tumban, ban, que tumban, que tepe, tepe, tan, pam, pam, que tumban, que pe. Que tumban, que tumban, que tepe, tepe, tan, pam.
Ecoassisten cuida el agua de tu casa. Y Sigas Termofusión garantiza seguridad en la conducción de gas. Ecoassisten y Sigas Termofusión. Agua y gas con máxima seguridad. Blood, sweat and tears will get you there. But joy will take you further. Quand ça se passe, j'ai sur mon lit à bouffer sale en embuvant dans mon whisky. Quant à moi, peu dormi, vie débris. Mais j'ai dû dormir dans la gouttière où j'ai eu un flash. En quatre couleurs. Allez hop, un matin, une louloute est venue chez moi. Poupée de cellophane, cheveux chinois. Estamos en el Estadio Cincuentenario, impecablemente presentado para esta noche. Allí está justamente el ingreso a este estadio. Poco a poco, el dron nos va llevando a poder disfrutar del ingreso de la gente. Espectáculo en vivo en esta noche de definición de la Serie Nacional. La imagen de uno de los que ya definitivamente está en la historia del básquet argentino, de el campeón olímpico de Walter Herman. Allí también, otro con muchos pergaminos en su haber, estamos hablando de Julio Lamas. Tiempo ahora, Juan Carlos, de presentar a la Unión. Exactamente, el equipo formoseño, que estaba 0-2 con Olímpico de la Banda y dio vuelta a la historia y dio vuelta a la serie. La gran pregunta acá es, ¿en cuánto puede incidir la lesión de Alejandro Constant? Que ha sido el motor del equipo de Narvarte, sin lugar a dudas, que ya no lo tuvo pleno en el partido definitorio del último sábado en el Rosales, en la Banda, pero que sin lugar a dudas, ante la ausencia de Green, también un equipo que se fue acortando, ¿no es cierto? Y en cuánto puede llegar a también incidir lo que mencionaba Fabián acerca de los jugadores tocados que tiene San Lorenzo, que son tres. Sin duda, Constant casi monopólico en lo que hace a minutos en la conducción del equipo de Narvarte. Y un gran mérito por parte de Narvarte de haber potenciado jugadores ante la ausencia de Green, que recordamos se autoexcluyó del equipo, que no regresó para jugar playoff, y un incremento de Facundo Piñero muy acentuado justamente en la etapa definitoria de la fase regular y de los playoffs de la Liga Nacional. Hay que recordar que ninguno de los dos fue el ganador de su conferencia. Exacto. De hecho, terminó cuarto San Lorenzo en el sur y segundo la Unión de Formosa en el norte. Allí el aplauso, la ovación para un jugador que queda claro la vista, ¿no? Se ha ganado el corazón de la gente de Formosa. Spring Francis, con música en vivo en la presentación. Consta de extraordinaria temporada, el conductor en todo aspecto dentro de la cancha del equipo de Narvarte. Vos mencionabas a Francis. Francis tuvo un muy buen arranque de competencia, después tuvo un decaimiento promediando la fase regular y volvió con todo ahora en la instancia de playoff. Y un detalle, David, que no es menor: estos dos equipos que llegan a la final son los dos que más partidos de visitante han ganado, con un récord coincidente de 15 victorias en 33 partidos disputados, lo que los convierte tanto uno como otro un rival peligroso yendo de visita, y lo han demostrado, y vienen con una campaña fuerte además, porque tanto uno como otro en playoff están invictos como locales. Ese rubio del señor que está ahí en el medio no es Green, no volvió Green. Sabe que lo hizo por cábala, era una promesa si llegaban a la definición de la Liga Nacional. Y allí está Pablo Orlietti. Orlietti justamente cumpliendo con esa cábala
con esa situación. Hablemos de cómo llegan los equipos a esta serie final. La Unión, segundo en el norte había sido, 3-1 a Regatas Corrientes, 3-2 a Olímpico de la Banda. San Lorenzo 3-0 a Obras, recordamos que evitó la instancia de la Unión justamente por ser segundo y avanzar directamente a semifinales de conferencia. 3-1 a Gimnasia de Comodoro, 3-1 a Bahía Básquet, fue el derrotero que transitó San Lorenzo para llegar a esta gran final de la liga. Hay una diferencia muy marcada en lo que hace a experiencia en definiciones. En ese aspecto hemos de decir que San Lorenzo es uno de los equipos que ha sido más fuerte en esta Liga Nacional. Y ahora entonces repasemos justamente ese número, esa experiencia. Orlietti justamente 11 partidos finales, Constant 6, Elsener 5, total 22 para la Unión. En San Lorenzo, Julio Lamas, 23 partidos con 3 títulos. Marcos Mata, 21 con 3 títulos. Fernando Martina, 10 partidos. Nicolás Aguirre, 6 con un título el del año pasado. Walter Germán, 5 con un título también. 65 partidos y 8 conquistas. Lamas, hay que recordar, David, que consiguió los títulos con equipos distintos. Con Boca, con Benur y con Libertad de Sunchales. Así que va por su cuarta coronación. Si lo consigue, sería con 4 camisetas diferentes. Allí está Abuelo de Pájaro Electrónico, en este caso. El Estadio Cincuentenario, detrás la ciudad de Formosa, la ciudad del noreste argentino, con claro y permanente contacto con el río. Estos son los tres jueces de esta primera noche de final. El árbitro número uno, que está en el medio, Pablo Esteves, 49 años, 21 temporadas en la Liga Nacional. El árbitro número dos, Roberto Smith, el más chiquito, 46, 13 temporadas. A la izquierda de la pantalla, el árbitro número 3 de La Plata, Fabricio Vito, 45, 10 temporadas. Los pitos para esta noche. Ahí están, sonrientes los tres. Tres árbitros con mucha experiencia en la Liga Nacional. Ha sido el campeón de la Conferencia Norte. Llegó desde el segundo lugar. Fue remontando desde posiciones muy bajas en el comienzo de la liga hasta armar y confirmar un equipo muy potente. Así arranca en esta noche. Ventaja de localía para la Unión de Formosa. Como bien dijimos, no está Alejandro Constant para el partido de hoy. En la base está el negro, el tucumano Gamboa. Será el escolta Alexis Elsener. Fraser será el alero del equipo. El Faca Piñero, el 4, tirador. Torín Francis, el interno. Guillermo Narvarte, el marplatense, el técnico. Y esta noche habrá de lucir su casaca de local. Un color celeste, casi azul, de intenso con vivos blancos. Ahí vemos a su entrenador saludándose con los jueces. Guillermo Narvarte, primera temporada en el equipo, ya dirigió 7 ligas nacionales, su récord histórico en playoff 2021, 48,8 su efectividad. Llegó desde el cuarto lugar en la fase regular, ganó una final de juego espectacular frente a la gran sorpresa para mí en esta temporada, a Bahía Básquet. Con los pergaminos de haber estado allá por las primeras ligas, volviendo este año, así arranca su primera final, también lo es para la Unión, ¿eh? Pero así arranca en esta noche San Lorenzo de Almagro. El Penca Aguirre será el base del equipo. Elliot, Marcus Elliot, el escolta Marcos Mata, el alero Walter Germán, el ala pivot. Brian, Matthew Bryan será el pivot de este equipo que dirige Julio Lamas, buscando su sexta final en Liga Nacional esta noche. Casaca blanca, no podían ser de otro color, los vivos laterales del equipo. Estamos hablando del azulgrana de San Lorenzo, lo luce Marcus Elliot y el entrenador internacional. Julio Lama, primera temporada en el equipo, ya dirigió 19 temporadas en la Liga Nacional, su récord histórico en playoff, un 62,9 para Julio César. Hablando de internacional, hemos de decir que Narvarte tiene también gran experiencia dirigiendo en equipos de otros países del continente. Venezuela, ¿no? Por ejemplo. Uruguay, por ejemplo. Señores, va subiendo poco a poco la tensión. Usted está en algún punto de Argentina, tal vez en alguno de nuestra patria grande en Latinoamérica,
tal vez en Estados Unidos, voló la pelota y comenzó la final. Elliot se apoya en el Penca Aguirre, sale a defenderlo el carismático tucumano Gamboa, abierto para Marcos, ahí está Mata, la pone abajo. Matthew Bryan, el internacional ganés, gira contra gira, se volará a Francis, prueba de ganchito y son los dos primeros puntos de la final. Bueno, primer y duelo atractivo que seguramente tendremos en toda la final, ¿eh? En el poste bajo, Matthew Bryan y Tori Francis. Se impuso el de San Lorenzo en la primera jugada del partido. Gamboa de Elsener contra todos. Chocó, perdió y a correr, especialidad para Marcus Elliot. Le cerraron la puerta antes de tiempo y falta. La primera del partido, la primera de la final, el 32, Gamboa. Arrancó en defensa individual la Unión de Formosa. Por ahí estableció cuando la pelota fue al poste bajo una especie de matchup. Pero básicamente fue hombre a hombre en la defensa que ha elegido Narvarte, que le pidió en ataque mayor circulación de balón en el comienzo del juego. El Penca, el santiagueño. Final consecutiva para el Penca Aguirre. La voladita marca de Aguirre. Es doble para él. En la pelota... el Tucu Gamboa, encargado de la conducción en cancha, ¿no? Claro, ante la ausencia de Costa. Gamboa, bajito el pase para el Faca. Va Piñero, toca afuera. Gamboa, es para tres. ¡Triple! ¡Triple, triple para la Unión! Encontró el espacio, ¿eh? Gamboa para convertir los primeros puntos del equipo formoseño. Se animó, arrojó y convirtió un Gamboa que también incrementó considerablemente su rendimiento en los últimos partidos. Marcos Mata... Germán era para tres. Bryan Mata esperó a ver si venía la marca. Germán con lanzamiento muy forzado. Germán con tablero y es doble. Todo él hizo. Nadie bloqueó. Comodidad en Germán en conseguir el rebote y anotar en segunda instancia. Gamboa. Sigue Gamboa. Pica largamente la pelota. Espera a Francis en el poste alto. Sorprendió con el lanzamiento. Al sexto también. Pasó de costado. Se fue por el fondo. Y pido disculpas. Francis, y ahí regresa lentamente a tomar su posición defensiva. Un tiro culposo, diría yo, ¿no? Sí, sí. La pelota para el Penca Aguirre. De pique abierto para Walter. Rescata con una mano. Germán va para adentro. Emparejado con Alexis Elsener. Gira, tira por arriba. Falló. Bryan toca el rebote. Fraser se resbaló. No pasó nada con él, ¿no? La pelota adentro, Francis llegó muy solo. Buena profundización, doble para la Unión. Una buena transición hizo la Unión. Después que rescató del precipicio el balón, Fraser llegó hasta la posición de Francis. Ahora de cerca sí convirtió. Aguirre. Afuera para Matthew Bryan. Otra vez para el Penca. El lanzamiento es para tres. No. El rebote para Fraser. Eje de cancha Gamboa, tocando abierto para Piñero. Si lo dejan tirar, es para tres, triple. Triple del Faca, como vos decías, ¿eh? Claro. Qué buen cierre de temporada para Piñero. Sí, sin lugar a dudas. Un mérito también de Narvarte de haberlo potenciado ante la ausencia de Green. Convertirlo en un tirador feroz con muy buena estatura. Buen ritmo en el partido. Bueno, sí, buen arranque. El Penca Aguirre, poste bajo, con una mano. La recibe y la juega Walter. Gira, tira por arriba de Elsener. Dos toquecitos en el aro, mía dice, y baja el rebote Piñero. Pelota cruzada para Elsener, cambia de dirección con un tablero doble. Correr, correr, cancha abierta, donde más cómodo se siente la Unión. Aguirre con Marcus Elliot. Elliot, quizás una pintada, freno, tablero y doble. Bueno, esta vez fue Elsener sobre él en los cambios de defensa y dejó decididamente uno contra uno Elliot para conseguir sus primeros puntos. Gamboa, toquecito corto para Francis. Fraser con Piñero, con Gamboa, para tres. Un poquito largo. El rebote para el Penca Aguirre, 10-8, está ganando la Unión, el equipo de Narvarte. Estamos en tercer cuarto de producción de torneo, en la final de la Liga Nacional, y la tiene Radia. Escapó al ganés. Falta. La falta que menos quiere un entrenador, ¿no? Sí, claro. La primera de Matthew Bryan. Sí, máxime en el momento, en el lugar del campo que la hace. Y le reclamó a Smith que pierde la bola porque le tocan el codo. Ese fue el reclamo que hizo el pivote de San Lorenzo. Gamboa. Fraser se apoya en Peñero. El Faca de pique con Fraser. Pasito al costado, el vale 3. Rebote, volando como siempre para Marcus Elliot. Acelera Elliot, gran robo de Fraser.
Gamboa, terreno abierto para el Tuco. Arriba. Doble, doble, doble. Llegó el péndulo. Sí, señor. Había sido un tremendo salto en el claro. Pero se siente muy cómodo la Unión, David, cuando consigue la bola cortando en defensa y corriendo la cancha. San Lorenzo tiene que empezar a contrarrestar esa velocidad, esa dinamización de las acciones ofensivas que hace el equipo local. Aguirre, abierto, Marcos Mata. Juega con Brian. El duelo con Francis que nos vaticinó Mechini. Va para adentro, el lanzamiento sobre la marca, que no, el toque de Piñero. Divide Brian, va para adentro Germán, bajo mano y es doble. Bueno, una recuperación, una pelota que era casi rebote para el equipo local, La discutió San Lorenzo y consiguió Germán convertir. Gamboa. Se apoya en Fraser. Piñero, buena cortina de Francis. Abierto para Fraser. El lanzamiento para dos. Pasó de largo. La embolsó. Francis es doble. Y con mucha facilidad, Pasó por debajo del aro y consiguió convertir. A la carrera para tres. No, el rebote para Taren Francis. Todo esto en uno contra uno el sábado. Sí, señor, 11 de la mañana por TIC Sports. En vivo, ¿verdad? Sí, señor, en vivo. ¿En el video Sanz, la sobre? Exactamente. Gamboa. Llegó bien la defensa del Penca. Recuperó Fraser. Gamboa, el lanzamiento vale 3 y fue. Triple, triple, triple para la Unión y hay tiempo muerto. Solicitado por Julio César Lamas, el técnico de San Lorenzo, 8 puntos para el hombre nacido en Madrid, el Tucu Gamboa. ¿Cómo está de la línea de 6.75 la Unión en el arranque, Fabi? La Unión en el arranque tiene 3 de 5 porque tiene 2 de Gamboa y un triple del Faca Piñero y 2 cerrados. Si a eso le sumamos los puntos que consigue en transición, ahí está la explicación del por qué esta ventaja de 7 después del 0-4 del arranque del partido, Es un parcial de 17-6 que logra meter la Unión con las herramientas que nos trajeron hasta aquí. Correr por sobre todas las cosas y con mucha confianza en los tiros abiertos, en los tiros a distancia. Más rápido, más sólido y más efectivo se ha mostrado la Unión. Por ese motivo, ya doblando el codo del primer cuarto, toma una interesante ventaja de 7 y Lamas se gasta su primer tiempo. Los números de Gamboa, hoy viniendo de arranque en la conducción del equipo ante la salida de Costa. Primer relevo en el equipo formoseño, Fabi. Sí, señora, la cancha Mora. El ex Olimpia de Colón. Mora va con, y va con, más con Mata, David, Fíjate. Jugando la pelota para el Penca y está justamente Marcus Elliot. Va para adentro, Elliot. Para mí falta, Dando vueltas por la línea. Será para San Lorenzo. Con 8 segundos. Eso reafirma en la parte baja de la pantalla Fabricio Vito. La pelota es para Walter Germán. El mando para Marcus Elliot. Arranca Elliot, rompe hacia el sexto. Se quedó corto. Se te echó con el aro, ¿no? Se le escapó la pelota de la mano, me parece. Fraser a toda velocidad. No valía la jugada posterior de Fraser. Viene a la mesa el árbitro del partido. Dice que la infracción es del número 7 del Penca Aguirre, la primera. Pero sí valía el lanzamiento, ¿verdad? Sí, el lanzamiento sí, por eso de 2 tiros libres. Rapidísimo la Unión, Cuando toma la bola y parte raudamente, como en este caso Fraser una vez más. La infracción lo envía a la tranquilidad de la línea y hay cambio de pivote en San Lorenzo, Fabio. A la cancha el doble 4. Martina. Que no está pleno tampoco. No, fíjate que tiene un vendaje en la rodilla izquierda. Claro. Otro tema que hay que repasar, ¿no? Para un armado futuro de la liga. Es el desgaste de una temporada larguísima. Y sí. El lanzamiento de Fraser adentro. La pelota para Marcus Elliot. Penca Aguirre. Martina ciega por parte de Martina. Helio. Largo, con mucho riesgo para Marcos Mata. 7 segundos en el reloj de tiro. Sigue Marcos.
Salta bien en defensa Tony Francis. Germán apurado por el reloj, caminó por el aro, no pudo ser. Ganó bien, ganó el rebote y él lleva la pelota. Bajada del Tucu. Hacia adentro. Gamboa la suelta en globo. ¡Pim! Cuatro veces pegó. Pero vale dos. Doble, doble para la Unión. Puntos de Gamboa. 10, tiene 4 de 5 en cancha. Los mismos que San Lorenzo. Y ahí tenemos cifras dobladas, ¿eh? El tanteador. Aguirre con Germán. Rescata Martina. Doble marca para él. Zafó Martina. Afuera para Germán. Amague, pasito atrás, lanzamiento y es para 3. Triple para San Lorenzo. Primera vez que logra en estos últimos ataques el equipo de Lamas desentrañar la madeja defensiva que le tejió la Unión de Formosa, ¿eh? Con esa finta que hizo Germán, logró desairar para encontrar espacio al tiro de 3. Gamboa. Espera Francis. Le falta en ataque, ¿no? Sí, señor, de Francis, primera. Ahí está. Mira, abuelo de pájaro. Dibujada la jugada para vos, sí. Esa finta. Aparte, es un buen movimiento de balón. Mientras vemos la falta en ataque de Francis. Con la experiencia de Germán, sin lugar a dudas. Porque, insisto, en los ataques anteriores se había mostrado muy sólido la Unión para defender y para neutralizar los ataques de San Lorenzo. Aguirre quiere sorprender. El primer sorprendido fue Elliot. Igual logró resolver. Para 3, el lanzamiento un poco largo, el rebote dividido. La pelota la tiene la Unión. Está ganando por 7 el equipo de Narvarte. Alexis Elsener para adentro. Pase de pique para Piñero como un... Para adentro es doble para la Unión. Paralelo en la línea de fondo, Subió rumbo al canasto Piñero. Atlético descuelga de pelota para Macha. Se tiene el penta. Lo manda al otro lado a Martina porque quiere que reciba Mata. Va él para adentro. El marplatense toca para Martina. Busca su ganchito. Gran defensa. Gran defensa de Francis. Germán. El penca contra todos, otra defensa de Francis, mala suerte. En este caso, en el vuelto, la tomó Germán y es doble. Tapa y tapa, Hasta que recogió Germán, que debe ser el goleador de San Lorenzo a esta altura, ¿no? Con 9 y 3 de 6 en cancha. 9 de 15. Perdón, 4 de 7. Gamboa rompe primera línea, solito levanta, clava el doble. Es para la Unión, que sigue bien adelante. Sí, que está rompiendo muy fácilmente la primera línea defensiva. La Unión en posiciones, en ataque estacionado, Y además, se ha mostrado muy efectivo y muy certero a la hora de lanzar al cesto. El penca. El rebote para el santiagueño, afuera para Marcus Elliot. Estudio el lanzamiento, lo marca bien Gamboa. Elliot usa la cortina de Martina, pasito atrás, lanzamiento para 2, doble. Doble para San Lorenzo. Él mismo se encontró el espacio para poder separarse del defensor y poder castigar. Gamboa. Francis Gamboa, 39 segundos. Abierto para Mora, la pone abajo para Francis. El duelo ahora es con Germán. Mora, pasito al costado, lanzamiento para 3, se quedó un poco corto, arriba, largo, dedos de Germán. Salto igual el colega, Pelota para el penca que se queja. Demora. Falta. La infracción es del número 9 Mora. La primera para él, la tercera para su equipo. 2 tiene el conjunto de San Lorenzo. Almagro vuelve Fraser a la cancha. Debuta en el partido. Su cuarta final en la Liga Nacional para Pablo Orlietti. Rubio de New York. No hay carga. Se va muy trabajador Francis, en este primer cuarto. No me tiende para que cante, ¿no? 24-17. 12 segundos 8 marca el reloj. Estamos en Teis Sports, en una producción de torneos. Primer partido de la serie final de la liga, que obviamente compartiremos con ustedes en su totalidad. La pelota es para el penca Aguirre. Germán solito, solito para 3. Para 3 no. Arriba Mata, la acarició hacia el sexto y es doble. ¿Primeros puntos de Mata? Sí, señor, en primer tiro. Se terminó. Se terminó, ya no valía el último lanzamiento. Cerró un poco las cifras en el final de este primer cuarto. San Lorenzo, de cualquier manera, está al frente. La Unión 24 para el equipo de Narvarte, 19 para el San Lorenzo de Almagro y de Lamas. Tiempo de pausa. Ya volvemos. Ahora nomás, por Teis Sports con la final de la liga. Thank you.
Malbec Syrah, de Bodegas Esmeralda. Con Superclub de Tarjeta Santander Río. Pará. ¿Vos me vas a explicar a mí lo que es Superclub? Te la hago simple. Pasás la de débito o crédito y automáticamente empezás a sumar puntos para canjear por viajes, espectáculos, comodines de ahorro y premios a lo largo y a lo ancho de todo el país. ¿Y sabés qué? Lo más importante, con Superclub tus puntos nunca vencen. Esto es un golazo. Un gol a Brasil en el Maracaná en el minuto 93. Superclub de Tarjeta Santander Río. Aguante Superclub. Río 2016. Aló Garoto, Edupou a Río. Uno de los símbolos de la ciudad de Formosa, esa cruz que uno encuentra cuando llega de la ruta. Hablando de ciudades que viven con pasión, el básquetbol no puede uno dejar de lado, sin duda, Mar del Plata. Por eso también, aún fuera de temporada de la liga, pasan cosas como esta. Se viene el 10º evento internacional de básquetbol Open Sports en el Mar del Plata del 13 al 15 de agosto. Anotate, más información en opensport.com.ar o juanlofrano@gmail.com. La fecha, ¿me la repite? Oh, ¿cómo no? Será entre el 13 al 15 de agosto en el Polideportivo de Marplatense, sí. Uno de los muy lindos estadios que tiene la liga, como este que estamos esta noche disfrutando en la ciudad de Formosa. La tiene Gamboa, le recuerdo que está ganando por 5 el equipo que en este momento controla la pelota. El CN Herrera para 3. Comodísimo mío, dice el rebote, el Penca Aguirre. El tirador Muso jugando con el Tata Martina, va para adentro. Buen efecto, vale. Recontra, vale. Ay, falta Pérez. Sí, señor, la marca Vito, la mesa de control dice que el doble vale, que la infracción es del número 88. Primera de Pablo Urlietti, primeros puntos para Fernando Martina. Buena penetración de Martina. Sale por su mano izquierda y así de esa manera consigue, con un lanzamiento pasadito, infracción incluida, convertir. Y arrimó decididamente San Lorenzo, porque aprovechó el bonus en la línea. Y de los 10 que había sacado la Unión, ahora la diferencia se redujo a 2. Me parece que entró por el micrófono de Pérez. Escuché una voz chiquita que decía, no se olviden de San Cornejín. Ah, sí. Hasta ahora yo también lo escuché. ¿Tenemos algún candidato? ¿Usted nos puede? Sí, uno. ¿Cómo no? Nómbreme uno. Gamboa y Germán. Bien. Gamboa, por seguro que está ahí, ¿no? Sí, está acá conmigo, lo tengo bien cuidado. 10,8 su promedio en pleno para Gamboa, ya lo pasó hoy. Con la pelota Piñero, se apoya en Gamboa. Se frena el tuco, se volara Martina. Orlietti, marcado por 4. Marcos Mata. Atrás para el Penca Aguirre. Sigue el Penca. Abajo para Roques Johnson, el portero sub-23. Que... cambió el pisito. Un pasito de más. Cambió el pisito, exactamente. Lo pescaron. Gamboa. Esta vez, clarito, pequeño marambisco. Piñero, bueno, el corte para Fraser, enorme la defensa de Marcos Mata. Rápida la llegada de San Lorenzo, adivinó y robó muy bien el falta Piñero. Corte para Alexis Elsener, un poco pasado de energía. La pelota es para el Penca Aguirre, para 3, Mata. Johnson, que solito llegó a tomar un rebote en ataque. Martina se apoya en Mata. Y está el marplatense. Sigue Mata. Ahí falta. Delfa Capiñero rápidamente levanta su mano. Primera para él. Ahí está Fraser y hasta la muy buena defensa de Marcos Mata. Esta es una de las variantes en las cuales ha mejorado San Lorenzo. Su defensa se ha solidificado en los últimos instantes, por ese motivo es una de las causas por las cuales el partido se estrechó. Mata adentro Johnson con tablero, buen movimiento ofensivo, es doble para San Lorenzo, que ahora empató el partido en 24. Le ganamos 20 a 10, ganaba en un momento la Unión. Con la pelota el Tucubamboa. ¿Tiene cambio en San Lorenzo? Fagiano. Gamboa para 3, un poco torcido. El rebote de Marcos Mata. Me sorprendió el tiro de Gamboa. Pelota para el Penca Aguirre. Ya hay pedido de tiempo muerto. Narvarte.
Ahí está el Penca jugando. Sigue Aguirre. Martina de primera para Marco. Mata. Musso para tres y al frente. Al frente San Lorenzo. Tres puntos de Musso. Tres puntos de ventaja para San Lorenzo. 8 a 0 el parcial. 8 a 0. Arrancó San Lorenzo en 2 minutos y 21 segundos de juego. Por eso Narvarte rápidamente detuvo el partido. Y además empezaron a sumar los relevos, Fabi. Claro, 3 puntos para Martina, 3 puntos para Musso, 2 puntos para Johnson. Ahí está el 8 a 0. Con eso, con estos 3 jugadores el 8 a 0. A ver qué dice Narvarte. No, es line defense. Estamos muy pasivos en defensa. A alguien siempre le pasa algo. Se están conformando con tener al tipo adelante. No lo están atacando. Entonces, ellos están empezando a tomar tiros cómodos. La regla defensiva, el pinerrón lateral. Vamos a volver. Pero están jugando. Ellos empezamos a correr atrás de la pelota. La ofensiva. Necesitamos posar un poco más el poste bajo con Torín. Vamos a jugar. Vamos a jugar. Pico. ¿Está claro? Pico. Ellos no lo están pasando para atacar. Es que esta toma es fantástica realmente, ¿eh? Ahí va el Penca Aguirre, Martina, mata que recibe, buena cortina de Martina y el lanzamiento de Musso. En 45, con esta conversión de ese señor, San Lorenzo pasa al frente. Así como la Unión empezó a construir su ventaja parcial a través de la defensa, San Lorenzo ahora da vuelta a la historia con una mejoría considerablemente en el costado defensivo y eso le ha permitido trasladarlo al ataque. Me decía Fabián que iba a entrar Fagiano. El señor, en la cancha está Lucas. La pelota la tiene Gamboa. La diferencia es de 3 para San Lorenzo. El Senado se planta el zurdo, se queda un poco corto. Para 3 el rebote para Musso. La pelota justamente para el Valliense, para Lucas Fagiano. Histórico apellido. Lucas. Espera la salida de Marco Mata. Toca para el pergaminense Musso. 3 bonaerenses. Ahí está. Martina se lo lleva para adentro a Francis. Toca para Mata. 7 metros el lanzamiento contra la chicharra. Rebote para Tony Francis. Fraser. Gamboa. Pico marca en la coordinación. Elsener. Fraser. Para 3 el lanzamiento un poco corto del cordobés. Orlietti. Se queja Francis que no recibe la bola cuando en el tiempo muerto Narvarte le había hecho hincapié en jugar justamente el poste abajo con él. Pajeando Martini de primera para Marcos Mata. Durísima la cortina de Martina. Mata abierto. Pajeando. Mata. Pajeando. Hasta Musso. ¡Triple! Triple, triple desde el otro sector. Volvió a clavar un triple Bernardo Musso. Funcionó el pase extra, ¿eh? Buena habilitación de Lucas Fagiano. La pelota circuló perfectamente. El parcial es de 11 a 0 con los relevos, porque quedó Mata nada más de la formación titular en San Lorenzo. Sí, señor. Francis. ¡Doble! Doble, doble para el de las rastas. 4 minutos 10 segundos tardó la Unión en convertir sus primeros puntos del segundo cuarto. Y 9 tiros. Goleador. Con 12, Gamboa. La pelota es para Fagiano. Falta un ataque. El doble 4 de Martina. Será la primera para Fernando Martínez. Y la aceptó rápidamente, levantando la mano. Es la quinta pérdida para San Lorenzo. Apenas 2 tiene la Unión. Ahí está ahí la infracción. Se aceptó rápidamente. Así que por ese motivo vuelve el centro titular. Claro, Matthew Bryan a la cancha. Pocas faltas hasta acá, ¿verdad? Sí, ninguno con 2, por ejemplo. La pelota para Gamboa, de pique para Orlietti. Francis en duelo con Bryan. Gamboa hace saltar a Fagiano, busca la penetración. Gamboa que viene, encontró el lugar. Mala suerte en la definición. Francis pasa y es doble para Unión. Bueno, y se lo había dicho Narvarte claramente, jugar con Francis. Las 2 conversiones de la Unión vinieron por él. Y se añadió suma 8. Una recibiendo y la otra autoabasteciéndose en el rebote ofensivo. Con el balón Marcos Mata va para adentro, pelea con todos, le comete en falta. La infracción la sanciona Smith, a la mesa de control viene y dice que el número 7, Alexis Elsener, comete su primera infracción en el partido. Estaba pensando que Orlietti, con su rubia cabellera, es una de las pruebas vivientes de lo federal de esta liga, ¿verdad? Claro.
Sí, señor. Aparte, junto a Nicolás Aguirre, son los dos sobrevivientes de la final pasada. Claro, exactamente. Pero recordemos, jugaba en Comodoro. Comodoro, ¿no? Exacto. Y ahora en algo que nos da mucha alegría, se ha estirado aún más. Con la llegada de hispanoamericanos de Río Gallegos. Casi diría cerca del tope. Todavía falta la provincia de Tierra del Fuego, ¿no? Pero recordemos, Fabián, que ganó el ascenso el equipo exactamente. Hispano, el equipo de Murphy. 3-2, la final a Barrio Parque. En la cancha está ese señor que tiene la pelota, Lautaro Fraga. Bien, ahí está. Pasado en obra, ¿verdad? Sí, señor, pasado en obra. Después le cuento algo de Fraga y de Eric Flor. Bien. Corrietti. Así le falta Francis. La segunda para Matthew Bryan. Aproveche ahora para contarme. Bueno, va a entrar Elliot en San Lorenzo. Fueron compañeros en infantiles en los Indios de Moreno. Coincidieron dos temporadas jugando ahí en las categorías de ascenso en el básquetbol de Federación de Capital Federal. Lautaro Fraga y Eric Flor. Y fue el técnico Petersen, que es el asistente de obras sanitarias hoy de la primera. Para el que no lo conoce, los Indios es un equipo que vive con particular pasión el básquet, ¿verdad? Sí, señor. Fuerza mucho Gamboa en la penetración. Y después forzó el rebote Francis, y por ese motivo recupera la posición el equipo formoseño, que la tiró San Lorenzo. 6 segundos. La salida de Fraga. Llega hasta Elsener. No pregunta y tira. ¡Triple! Triplazo contra la marca de Alexis Elsener. No pregunta, tire la clava. Esa sería la síntesis, ¿no? Y con este bombazo de Elsener se pone a 1 el equipo de Narva. 5. Pagiano con Marcuselli. Lo espera Amuso, el bombardero de San Lorenzo. Mal pase de Muso, recuperación para el equipo de Formosa. Sexta pérdida suya, ¿no? También Carlitos Duro tuvo que ver con los Indios de Moreno, ¿verdad? Claro, y fue el que lo reclutó a Eric Flor porque, para San Lorenzo, porque lo conocía de ahí. Qué triple, ¿no? El eje de cancha y bien lejano, por cierto. Contra la chicharra, recordemos. Claro. Con la pelota Fraga. De pique con Orlietti. Falta. La marca Esteves a la mesa de control es la segunda del hombre de San Lorenzo, Muso. Fraga. Dura la cortina de Francis. Lejos del sexto, Orlietti. En mano para Gamboa, rompe línea, prueba. Muy torcido el lanzamiento. Durísimo, raro. Estaba muy viva la pelota para el rebote de Bryan. Fagiano de primera. Es para 3 el lanzamiento de Elliot. Se queda corto. Pegó en un soporte de reloj de 24. Por eso, otra vez tiene la ilusión de pasar al frente en el partido de la Unión. Reaccionó la Unión a través de la defensa y del reingreso de Francis al juego. Fraga. Se apoya en Orlietti, este abierto para Alexis Elsener. Pisa zona pintada, soporta la embestida. El lanzamiento se queda un poco corto. Rico foul, para mí, ¿eh? Fagiano, Bryan, y es doble para San Lorenzo. Qué buena definición de Matthew Bryan, es muy buena. En el aire, para terminar con una bandeja haciendo la finta. Un firulete, se podría decir, dibujó, que la defensa de la Unión no pudo develar. Fraga. Duro los cruces abajo, ¿eh? Sigue Fraga. Tabillo me dio la pelota. Orlietti. Sigue el juego. El rebote de Francis. Se agarró de Sonso para no caerse. Partido está tomando algo de fricción. Ya el movimiento que hace en el aire, ¿no? Y Bryan, ¿no? Los recursos que tiene. Llegando por el eje de cancha para completar la transición. Buen cambio de dirección de Lucas Fagiano. Mora a la cancha, al banco Gamboa, que tiene 5 de 6 en el primer cuarto y 0 de 4 en este. Rompe por izquierda Fagiano, cambia de dirección, prueba. Muy plano el lanzamiento, el rebote fue para el Faca Piñero y la pelota para Fraga. Está ganando por un triple San Lorenzo. 2.29, pero el final se me pasó volando. Sí. Abajo para Francis. Doble marca para él. Igual se acomoda para tirar. Un toquecito de mala suerte, hay que decir, para Francis. Qué potencia tiene, ¿eh? Mirá que había sobremarca sobre él. Igualmente giró. Se queja ante Esteves.
de que lo contactaron y la pelota dio un... una cabriola por el aro y salió. Fraga Elsener. Piñero. En mano para Fraga. Y de vuelta a la cortina de Francis. La pelota cae con toque de suerte para Mora. Buena división por Brian. A la carrera del lanzamiento contra la chicharra para Piñero. ¿A dónde agarró ese rebote de León? Fagiano. Para adentro el bahiense. Otra vez para tres. ¡Muso! ¡Otro triple! 3x3, triple para Muso. Te pregunto, Fabi. Sí. ¿Algún jugador de San Lorenzo que está en ventaja por 6 llegó a dos dígitos? No, 9 puntos para Muso con este tercer triple en 3 intentos. Es notable el reparto equitativo del gol en el visitante. Para 3, un poco largo. El de Elsener, enorme esfuerzo de Mora, pero la pelota la tiene Marcus Elliott. 37-31 y medio, 1 y medio para el cierre de la primera mitad. Fagiano se frena, la marca es de Mora. ¿La cortina será de Brian? No, porque fue para el otro lado. Fagiano contra todos. Sacó la falta, fuerza de forzar y forzar. Sí, señores, eso va a marcar a la mesa Vito. Dice que la infracción es del número 9. De Mora, será la segunda para él. A la línea irá Luca Fagiano. Viene cambio a la cancha Fraser, a la cancha Walter Herman. ¿Hay tiempo muerto? Sí, señor, solicitado por Guillermo Narvarte. El segundo cuarto, 18-7. Propiedad de San Lorenzo a 1-19 para que concluya el primer tiempo. A ver qué dice Narvarte. Win, Alexis, Paca y Torino. Hay un detalle. Cuando nosotros movilizamos, y atacamos el canasto, hay mucho espacio para estar rompiendo. Hubo dos veces que Lautaro estaba solo acá. ¡Déjenle el balón! ¡Que tira el pisciente! Los tiros tienen que ser buenos, no sean forzados. Lleven el juego. Nosotros, que las últimas dos ofensivas queremos cortar. Y acá, hay que seguir defendiendo. El rebote, la línea de pase. No miren el score ahora. Son buenas ofensivas y buenas defensas. ¡Nada más! ¡Nada más! Pero el rebote es importante, ¿verdad? Para poder correr en la ofensiva. Escuchame esto. Acá, vamos 4 arriba, no se olviden de coordinarte de 2. 3 de 18 para la Unión en este cuarto. Entonces vaya si bajó. Recuerdo que hablábamos con Fabián acerca de los buenos porcentajes que tenía el equipo formoseño en el comienzo. Y cómo subió San Lorenzo con ese 6 de 10 y un 60%. Pero también reparo mucho en eso que mencionábamos recién, Fabi, del reparto del gol. Por ejemplo, sí, los relevos de San Lorenzo, ¿cuántos puntos arrimaron? 3 para Martina, 9 para Muso con 3 de 3 en triple, 2 para Johnson. 14. Sí, señor. Bien, y los relevos de la Unión, Mora, Orlietti y Fraga. 0 puntos, 0 de 4 en cancha para ellos. ¿Y cuántos combinaron Gamboa y Frazier? 12 y 8. De 31, 20. Exactamente. Por ahí pasa la historia, ¿eh? Y además Luca Fagiano le ha dado locomoción, le ha dado dinámica, le ha dado defensa. Ha sido un buen aporte para que también tenga sus minutos de descanso Aguirre, ¿no? Claro, recordemos, por si vale, que a la Unión le faltan 2 jugadores que serían titulares. Claro, el tirador Green, que pues ya no volvió para los playoffs. Y el base Alejandro Constant, que había sido, insisto, el motor que impulsó a este equipo a llegar a esta instancia, ¿no? Máxima de San Lorenzo con esta, David. 39-31 y la pelota la tiene el Tucu Gamboa. Ya la soltó para Alexis Elsa. Francis. Gamboa. Abajo para Torin Francis. El duelo es con Roque Johnson. Se levantó los brazos, dice Fabricio Vito. Sí. La infracción es del número 25 de Johnson. La segunda. A la cancha Mora, al banco Alexis Elsener. ¿Consta está para el segundo partido, Fabi? Van a tratar de probar. Para el viernes. Mañana van a seguir haciendo cámara hiperbárica, plasma, otra ecografía. No llega, es una distensión, pero es ligamentaria, entonces, bueno, está complicado, con mucho dolor. Así jugó el quinto partido en Vicente Rosales. Sí, hay que recordar... Que no estuvo en la definición, perdón, Juan. No, por favor, y hay que recordar que el tercero va el lunes. O sea, no hay mucho margen de descanso, ¿eh? Lunes y jueves la próxima semana se juega en la cancha de Ferro. Con mucho duelo, como siempre, los libros convertidos para Torin Francis. Se complica Fagiano.
Tiene que cruzar ahí, al límite cruzó, Caía a cuenta de 8. La pelota para Marcus Elliott. Pasito atrás, lanzamiento para 2. No, rebote entre todos los brazos para el Faca Piñero. Gamboa se complicó ante el toque de Musso. Cambio ofensivo. Elsener por Mora. 39-33, intenta achicar la brecha en el cierre del primer tiempo el equipo de Formosa, el equipo de Narvarte. Elsener jugando con el Tucu Gamboa. Sí, Gamboa. Abierto para Elsener. Gamboa. Le pasa por la espalda. Fagiano, buen doble para el tucumano. Volvió Gamboa al goleo. 14, 0 de 4 llevaban este cuarto. 39-35 por 4 está ganando la Unión. Musso. Roque Johnson. Juega con Fagiano. Germán. Gira Germán. El lanzamiento rápido. Toca Roque. Se pasó de largo. El rebote para el mismo Johnson. Se acaba el tiempo. La tiene Elliot. Se acabó. Se acabó el tiempo, señores. Ya está en la historia. El primer tiempo de la primera final de esta serie. Lo está ganando por 4 San Lorenzo. 39 para el equipo de Julio Lamas, 35 para la Unión de Formosa, el equipo dirigido por Narvarte, y allí vamos con uno de los protagonistas del encuentro. Gracias, Luca, por detenerte aquí antes del entretiempo. Bueno, remontaron un partido que había arrancado bastante desfavorable. ¿En base a qué? Creo que en la defensa nos hicieron 24 en primer cuarto y solo 11 en el segundo cuarto. Creo que le paramos un poco el contraataque y ahí le bajamos el goleo. Y en ataque empezaron a repartir mucho más los puntos también. Pasamos un poquito más la pelota, entraron tiros de Musso, tiros abiertos que nos abrieron un poco el juego. ¿Para el segundo lo mismo? Sí, lo mismo, la misma línea de juego del segundo cuarto. Y bueno, va a ser un partido duro y parejo. Gracias. Vamos. Sin duda, suscribimos. Mucho podemos esperar del segundo tiempo. Nos tomamos un descansito. Estamos en una producción de torneos. Estamos en la Liga Nacional de Básquet. En Formosa, bien al norte de nuestra República Argentina, en el torneo más federal de todos. Estamos con la Liga y ya volvemos. Hay algo que hace distintos a los jugadores argentinos: el potrero. Por eso, con el programa Un Gol, Un Potrero, Tarjeta Naranja arregla uno por cada gol que hace la selección. Y ahora que los jugadores van a estar lejos, los chicos les van a mandar algo para que jueguen como en casa. Nosotros elegimos el punto del penal porque siempre nos trajo suerte. Igual está un poquito roto porque alguien le pegó lleno a la tierra. Nosotros elegimos el córner. No, el córner es acá. No, el córner es acá. Nosotros marcamos este pedazo de la cancha porque es el que más pasto tiene. Así, con la ayuda de los chicos, armaremos un campo de entrenamiento bien argentino. Uno hecho con fragmentos de sus potreros para que los jugadores sientan cerca eso que nos hace únicos. Tarjeta Naranja, sponsor de la selección y del potrero del mundo. No les da lo mismo. No les da lo mismo ganar que ganarle a los mejores. Ya no los conforma la derrota con dignidad. No les da lo mismo estar dentro de los 8 mejores que estar dentro de los 4. Se podrían haber conformado ganando un muy buen torneo de rugby, pero quisieron jugar el mejor. No les da lo mismo errar un tackle. No les da lo mismo perder una pelota. No les da lo mismo entrenarse que matarse entrenando. El rugby argentino ya está en un momento en donde no le da lo mismo. Está en una etapa más exigente y por eso tiene un nuevo sponsor. Imperial, una cerveza que uno elige cuando ya no le da lo mismo tomar cualquier cerveza. Cerveza Imperial, nuevo sponsor del rugby argentino. ¿Qué se necesita para hacer una empanada? Edgardo, Luis, Anilda con sus cebollas, Adrián, Fabián, Araceli, una abuela como María Teresa y a su nieto Iván. Así como nos juntamos todos los días para hacer que las cosas pasen, nos tenemos que juntar para estar cada día mejor. Todo es posible juntos. Y
Las mañanas son el momento más importante de mi día. Es cuando me lleno de energía para estar bien. ¿De dónde saco parte de mi energía diaria? De las galletas de avena Quaker, que ahora vienen rellenas de delicioso yogur y con frutas en la tapa para que tengas toda la nutrición y energía que necesita tu día. Comenzá bien tu día con Quaker. Citroën C3 Aircross. Salí a la aventura. Citroën. Tenemos música en vivo y de buena calidad. Sí, señor. Un tributo al inolvidable Soda Stereo. Suena en el cincuentenario de Entei Sports. Disco eterno. Al menor. Busca, intenta la ladera, no hay opciones claras. Aparece el jugador que todos esperábamos. Juega, toca, elige el restaurante, la pasa, juega de primera, habilita a su compañero que elige la comida, remata ahí. Con Pedido Ya, pedir comida es un golazo. Descargará Pedido Ya, la mejor forma de pedir comida. ¿Pensaste que ya no te íbamos a sorprender? Boom. Nuevo Finlandia jamón y champiñón. Una explosión de sabor en cada bocado. Finlandia. Un queso demasiado rico. No les da lo mismo. No les da lo mismo ganar que ganarle a los mejores. Ya no los conforma la derrota con dignidad. No les da lo mismo estar dentro de los 8 mejores que estar dentro de los 4. Se podrían haber conformado ganando un muy buen torneo de rugby. Pero quisieron jugar el mejor. No les da lo mismo errar un tackle. No les da lo mismo perder una pelota. No les da lo mismo entrenarse que matarse entrenando. El rugby argentino ya está en un momento en donde no le da lo mismo. Está en una etapa más exigente. Y por eso, tiene un nuevo sponsor. Imperial. Una cerveza que uno elige. Cuando ya no le da lo mismo tomar cualquier cerveza. Cerveza Imperial. Nuevo sponsor del rugby argentino. Cuando llenas el tanque de tu auto con Infinia, te sentís diferente. Eso no es una sensación. No.
con Infinia, tu auto no solo parece que anda mejor, anda mejor. Hija, ¿pero para qué lo querés? Dale, papá, lo necesito. Préstamelo. Cuidalo. Gracias, pa. Anda despacio. Martín, acá. Vos ayer te arrodillaste, me miraste los ojos y me preguntaste si me quería casar con vos, ¿no? Sí. ¿No? Por eso ahora quería ser yo la que te mire a los ojos para... Ay, espera. Por eso quería mirarte a los ojos para decirte que sí... Yo sí quiero casarme con vos, quiero que nos casemos. Te amo, quiero, te yo amo, también, te mi amor. Ahora me tenés que agarrar, no puedo mirar para abajo porque me da como pánico. Lindos, pero también por dentro. Saquen su naranja y disfruten hasta un 30% de descuento en las mejores marcas y shoppings. Tarjeta naranja. Somos así, queremos más gente así. Centenario en Formosa, primer partido de la serie final, 39 para San Lorenzo, 35 para Unión, señor Mechini. Fue un cuarto para cada uno. En el primero, con el ataque rápido, con la presencia de Francis en la zona de la pintura y la conducción de Gamboa, reinó la Unión, que además neutralizó muy bien a San Lorenzo. En el segundo cuarto, los relevos le dieron a San Lorenzo y el cambio de actitud defensiva la chance de revertir la historia. En los tiros de dos puntos, 48% local, 46% el visitante. En los tiros de tres, 31% para cada uno. 75% en libres, fueron poco la línea de los dos. Para la Unión, 100% para San Lorenzo. Pocas pérdidas. Tres el local, el doble el visitante. Rebotes, ahí está una de las claves. Dominó San Lorenzo, 23-13. El reparto de las asistencias, 5-5. ¿Cuántos puntos llegaron del banco en San Lorenzo, Fabián? 3 de Martina, 9 de Musso, son 12, 2 de Johnson, 14 y 2 de Fagiano, son 16. Todos los jugadores de San Lorenzo convirtieron. 16 de los 20 que hizo San Lorenzo en el segundo cuarto. Exactamente. ¿Y cuántos trajo la Unión desde el banco? 0 de 4 para los 3 que ingresaron, Mora, Orlietti y Fraga. ¿Y los puntos de Francis y Gamboa combinados? 14 y 10, 24 entre los dos. 24 de 35. Está muy clarito todo, David. Si San Lorenzo mantiene la intensidad defensiva, ha encontrado Lama, que no necesitó de ningún jugador en dos dígitos para repartir mejor el goleo. La Unión necesita volver a la fuente, volver a correr la cancha, jugar en cancha abierta donde se siente muy cómodo y que la conexión Gamboa-Francis logre prevalecer como lo hizo en el primer cuarto. Así son las pautas de este primer partido que hasta el momento lo domina San Lorenzo por 4. Y que en un ratito retomamos en la pantalla de Teis Sports. No sé secreto. Para Federico Gravich, el hombre de Casilda. Número 4, representando a Argentina. No les da lo mismo. No les da lo mismo ganar que ganarle a los mejores. Ya no los conforma la derrota con dignidad. No les da lo mismo estar dentro de los 8 mejores que estar dentro de los 4. Se podrían haber conformado ganando un muy buen torneo de rugby, pero quisieron jugar el mejor. No les da lo mismo errar un tackle.
No les da lo mismo perder una pelota. No les da lo mismo entrenarse que matarse entrenando. El rugby argentino ya está en un momento en donde no le da lo mismo. Está en una etapa más exigente. Y por eso, tiene un nuevo sponsor. Imperial, una cerveza que uno elige. Cuando ya no le da lo mismo tomar cualquier cerveza. Cerveza Imperial, nuevo sponsor del rugby argentino. Estás, pero no estás. Ibupirac Cápsula Blanda ofrece un rápido y efectivo alivio de los dolores musculares y de espalda hasta por 8 horas, gracias a su tecnología líquida. Con Ibupirac, vos volvés, el dolor no. Forma la derrota con dignidad. No les da lo mismo estar dentro de los 8 mejores que estar dentro de los 4. Se podrían haber conformado ganando un muy buen torneo de rugby, pero quisieron jugar el mejor. No les da lo mismo errar un tackle. No les da lo mismo perder una pelota. No les da lo mismo entrenarse que matarse entrenando. El rugby argentino ya está en un momento en donde no le da lo mismo. Está en una etapa más exigente. Y por eso, tiene un nuevo sponsor. Imperial, una cerveza que uno elige cuando ya no le da lo mismo tomar cualquier cerveza. Cerveza Imperial, nuevo sponsor del rugby argentino. San Lorenzo, 35 para la Unión. Acomódese bien. Va a comenzar aquí, señores, el espectáculo grande de la Liga Nacional. Se está definiendo la 2015-2016 por 4. Arranca ganando San Lorenzo. Buena presión de Gamboa, igual rescata otra vez en la conducción de su equipo el Penca Aguirre. Germán ataja la pelota, Marcos Mata. Duelo con Elsner, falta. Levanta su mano Alexis, el cordobés, eso está sancionando Esteves a la mesa de control. Segunda para él, primera del cuarto. Se quedó además con un problema en el pulgar, sí, ¿no? En el dedo, sí. Otra vez Marcos Mata. La pelota para Matthew Bryan Alaine. Aguirre voladito, se quedó corto. Ahí apareció Matthew Bryan y es doble para San Lorenzo. Nadie bloqueó. Carencia de box out, comodidad entonces de Matthew Bryan para acompañar el balón hacia la red. 6 puntos. 41-35. Cambó otra vez en conducción del equipo. El lanzamiento en giro para Piñero, un poquito largo. El rebote para Bryan. La pelota del Penca apoyándose en Marcos Mata. Abierto, que solito está. Marcos Elliott no se animó. Cruce hasta el Penca Aguirre. Tiene tiempo para trabajar todavía el santiagueño. Pide cortina con la mirada. Llega la de Matthew Bryan, pick and roll cortito, la pelota pasó por arriba de Germán, se complicó el pack, ahí estoy, dice Germán y es doble. 11 puntos para Walter Germán, el primero en llegar a 2 dígitos. ¿Y el goleador del partido?
con 14, Gamboa. Justamente ahora, señor Pérez tiene la pelota. Juega con Fraser, el lanzamiento para tres, triple, triple, triple para la Unión. Esta vez no llegó el esfuerzo de Mata para poder tapar. Primer lanzamiento de cancha convertido por Fraser. Llevaba 0 de 3, Juan Carlos, sí, señor. El Pencaguirre toca para Germán, gira y prueba para dos, un poquito corto. El rebote llegó a tocarlo con su polenta habitual, Alexis Elsener. Desde el fondo va a reponer San Lorenzo. Ahí veíamos el lanzamiento de Fraser, bien elevado. No pudo llegar Mata para su primera conversión de campo. Marcos Mata lo dejó solito. Germán y el triple. Triple para San Lorenzo. Comodidad en este ataque de San Lorenzo. Jugaron en parejas virtualmente Mata y Germán. En 45 castigó y ya se va perfilando en el goleador azulgrana. 14 puntos para él, segundo triple en tres intentos. Me suena un eco de Sancor Seguros en su voz. Para adentro, Fraser, enorme el tapón de Marcos Mata. Sí, sigo con dos tapones frente a Bahía, ¿no? Claro. Germán, triple para San Lorenzo, triple para el campeón olímpico Walter Germán. Ya casi hizo los puntos del primer tiempo, Germán. Claro, terminó con 9, tiene 17. O sea, lleva 8 en un ratito nomás. Tú lo has dicho. Máxima de San Lorenzo, ¿eh? Gamboa. Se ve el tuco. Adentro para Fraser, perdón, para Francis, con tablero y es doble. Se, se las ingenió ante la sobremarca, ¿eh? Para encontrar el espacio, el hueco, el ángulo de tiro. Marcos Mata afuera. Germán caminó por el aro, el rebote dividido lo bajó. Tan Francis ahí falta. Será la, sí, la tercera de Matthew Bryan. Lo que genera Francis muchas veces, ¿no? Ese rebote defensivo que toma. Vemos los lanzamientos certeros de Germán. El último, te digo, caminó por el aro también. Ya había un ulular de la gente cuando la pelota iba en el aire, ¿no? Con una nueva conversión de Germán que finalmente no se dio. El Cener intentó un tiro muy difícil. A correr para Marcus Elliot. Sigue Elliot. Ahí falta un ataque. Sí, señor, la vio muy bien usted. De el Elliot, la primera. Tendrá cambio en San Lorenzo. A la cancha para ingresar el doble 4, Fernando Martina, también Mora en el equipo de Narvarte. Claro, Mati Verán se va con tres faltas y a distancia se le queja Smith. Sí. Mientras iba camino al banco. 49-40, está ganando San Lorenzo la pelota. Ansias de descuento la tiene la Unión de Formosa. Gamboa con Fraser, pasito atrás, otra vez para tres. Muriel Larre, triple para la Unión. Decisivo para la Unión, que incremente y aparezca decididamente Fraser en el juego, como está insinuando en este arranque de segundo tiempo. Robo para Gamboa. Tucumano afuera, mucho riesgo. Tanto que lo ha perdido el Falca Piñero. Elliot. Mael contra todos, para adentro, especialidad de la casa. ¡Qué pierna! Tiene doble para Marcus. Y con cambios de dirección que fueron obstáculos para la defensa de la Unión. Él no lo pudo resolver, por eso Elio, después de un buen recupero en defensa de San Lorenzo, anotó. Gamboa. Pero duelo entre Piñero y Germán. De hecho, se cayó el Faca. Gamboa. Salta la defensa de Mata. 3 segundos, 2 segundos. Francis, se acaba el tiempo, se acaba el tiempo. El lanzamiento de Francis justito sobre la chicharra. Aguirre rápido para Mata, pasito atrás para tres. Rebote de Gamboa. Momento de desorden el partido. Sí. Gamboa, ahí está, intercepta Marcos Mata. David, sí, la Unión perdió más balones en estos 4 minutos y medio que en todo el primer tiempo. 4 contra 3 de antes. Aguirre, huequito, lanzamiento y es para tres. Caminó por el aro, el rebote para Francis, la pelota para Gamboa. Abierto para Piñero, otra vez para Gamboa. Cuernitos indican la coordinación. Se apoya en el Faca Piñero. No pudo con Francis. El duelo es con Germán. Recibe Torín el lanzamiento. Buen doble. Muy bueno de Francis, ¿eh? 14 para él. 51-45. Mata presionado por Mora. El Penca se muestra. Elliot. Rulo y lanzamiento para tres. Un poco torcido.
Rebote pasó por arriba de Germán y de Francis. Lo tomó finalmente el extranjero. Gamboa jugando con el Faca. El lanzamiento para tres, que no. ¿No están un poco apurados? Sí, totalmente, David. Elliot, afuera para Mata. No puede con Germán, lo defiende bien Piñero. Prepara la cortina Martina. Sigue Mata, desafía Francis. Salió un poco torcido y va a correr. Está Mora, del otro lado está solito Fraser. Gamboa encontró el hueco, fue para adentro. Bueno, decisión del Tuco Gamboa, es doble para la Unión. Bueno, y hubo la chance de tirar de tres puntos. Dio luz en el fondo, que no había una supuesta rotación de la defensa de San Lorenzo. Puso la bandeja. Y de estar 11 atrás, la Unión achicó a 4 la diferencia. 16 y es el goleador de su equipo. ¿Hay falta? Sí, señor, del número 10 está marcando de Piñero. La segunda para él, viene en cambio, es Musso a la cancha, Roque Johnson en el equipo de Julio Lamas. Alexis Elsener vuelve en la misma formación. O sea que dibuja la formación titular Narvarte en este momento en la Unión. Exactamente. El Penca Aguirre. Va para adentro contra todos. Muy complicado para Roquez. Rescata Martina con mucho de fortuna y es doble para San Lorenzo. Una pelota dividida. La rescató Martina y la mandó adentro. Gamboa. De Gamboa. Piñero. El ganchito que salió un poco largo y el rebote fue para Martina. La pelota del Penca Aguirre. Marcos Mata. Amaga, no encuentra el hueco. Bueno, defensa de Fraser y a cargar para Elsener. Llega antes Martina. Pero en desventaja defensiva el equipo de la Unión. Musso adentro. Roque Johnson se complicó increíblemente. Sí. Con la pelota en sus pies. Se fue encima de Gamboa. Bueno, se han incrementado las pérdidas. 4 de San Lorenzo, 10 en total. 5 de la Unión, 8 en total. O sea que en este cuarto, entre los dos perdieron 9 balones, David. Es el apuro que vos mencionabas. Pero en este revoleo y con un incremento en el juego de Frazier, mejoró su producción un poco, la maquilló la Unión y de esta manera acortó un poco la diferencia después de la máxima de 11 que había sacado el visitante. Ajá. Elsener, arranca Elsi contra todos. Elsener finalmente tocó. Piñero busca el lanzamiento. Hubo infracción. Sí, señor, la va a marcar a la mesa de control Pablo Tevez. Dice que es del doble 4 del 44 de Fernando Martínez. La segunda viene a la cancha Mora. Sale Lautaro Fraga. Todos los mediodías. Todos los mediodías. Sí, señor, claro está. Estamos hablando de lunes a viernes. De lunes a viernes. 570, la 570 puede ser. AM570. Muy bien. Toda la información del básquet mañana con una muy amplia cobertura de lo que ocurra hoy y de lo que puede ocurrir el día siguiente. Claro, contando además cómo se está moviendo el mercado, que tuvo algunas novedades. Todos los días, de lunes a viernes, de 12 a 13 por AM570. El lanzamiento. Los dos, ¿eh? Lo pasó Piñero. Qué momento, ¿no? Nunca juegan igual, porque a la larga suman todos. Johnson. Para adentro. Roque. Buena defensa de Torín Francis. Lanzamiento de Musso. ¡Otro triple! ¡Triple para Musso! ¡Qué noche para Bernardo! Digo, clave Musso, ¿eh? ¿Cuarto triple? 4 de 4, suma 12 puntos. Siguió con el caballo del zorro. El lanzamiento de Gamboa. La pelota pegó en el reloj de 24. Ahí está, buena defensa de Francis. No logra completarla la Unión y ahí está. Con suspenso, la pelota que da vuelta por el aro, pega en el tablero y se introduce. Allí está Bernardo Musso, que ha sido muy importante para San Lorenzo en esta noche por la buena selección de lanzamientos que ha hecho. Número de Musso. 12 puntos para Musso, 4 de 4 en triples. Mata Musso, ha defendido en presión por Mora. Rompe Mata, lanzamiento muy forzado. ¡Qué rebote tomó Martina y es doble! Te digo, Martina ha sustituido bien a Matthew Bryan también, ¿eh? Y otra vez toma 11 de distancia San Lorenzo cuando se había puesto a 4 la Unión. 7 puntos, 5 rebotes, 3 recuperos para Martina. El Elsener Francis. Se muestra, recibe. Mora no, finalmente se la lleva la pelota el Tuco Gamboa. Ahora sí,
con Mora, no encontró el hueco por allá, vino por acá, el lanzamiento se queda corto, gran rebote de Francis, tabla, tabla para la Unión. Si no me la dan, me voy a tener que ir a buscar en el rebote, dice Francis. Suma 16, 9 rebotes para él. Aprieta para Papiano, que apoya en Marcos Mata. Con el balón Musso. Poste bajo. ¿Qué le ocurre? Sí, le sacó la vista a la pelota, me parece, ¿no? Exactamente. Pérdida número 11 para San Lorenzo. Al banco Amor, a la cancha Fraser. 1-14 para el final del penúltimo capítulo. Esta primera parte de la historia de la final de la Liga. Estamos en Formosa. La pantalla de Teis Sports en la producción de torneos. Pelota en el lanzamiento para tres. Esta vez no pudo ser. Salió de adentro, esa bola, David. Un toque de fortuna, Un mimoseo, pero esos que después te dejan mal, ¿no? Faltó un vientito, casi un aliento, sí, que nos dibuja, ¿no? Lo que Johnson. No. Otra vez, salió. Sí, exactamente. Docena de pelotas perdidas para San Lorenzo. La misma cantidad que en todo el primer tiempo en este cuarto, de 6. Un poco de malambo, ¿no? Sí, que han sido de roque. Sí. Que ha sido, digamos, muy rendido la temporada, sí, sí, para San Lorenzo. La pelota para Gamboa, se apoya en Elsener. En el poste bajo para Torin Francis. Abierto para el Faca, en mano para Gamboa. Quedó emparejado con Martina. Toca, lo encontró solito en 45. Fraser para 3. ¿Cuáles son los números de Fraser, Fabi? Y en este cuarto tiene 2 de 5. Está terminando este tercer cuarto. Tiene 2 fulls para dar la Unión, ¿no? Claro. Fagiano. La cortina de Martina. Abierto para Musso. Lo dejó solito. Fagiano para 3. Fagiano muy corto para 3. Se encienden las guirnaldas en el cristal. Marca el final del penúltimo capítulo. Quedan 10 minutos para saber quién anota en su casilla el primer punto. 58 para San Lorenzo. 49 para la Unión. Estamos en Texas Sports. Una producción. Torneos, pausa, volvemos. Descarga la app, Pedido Ya, la mejor forma de pedir comida. Sí, Argentina es olímpico. Como hace 4 años en Guadalajara, Argentina aquí logra estar en Río 2016. Arrancó el tercer cuarto con San Lorenzo marcando las pautas con las cuales en el segundo cuarto había sacado la diferencia. Después el partido entró en un pozo, reaccionó Fraser, Francis y el trabajo lo terminó ganando San Lorenzo 19-14. E incrementando la diferencia, llevando la máxima a 11. El primer cuarto le perteneció a la Unión, 24-19. Los otros dos fueron del equipo de Lamas. 20-11 el segundo, 19-14 el tercero, para este total de 58-49 en favor del equipo visitante, que tuvo un arranque demoledor de Walter Herman, con 8 puntos consecutivos y que le permitió a San Lorenzo respirar tranquilo y manejar una diferencia y absorber la reacción que vino después, cuando apareció Fraser con 2 lanzamientos externos, cuando Francis peleó en la zona de la pintura y logró rescatar algún rebote ofensivo y convertirlo. Pero sobre el final, otro bombazo de Musso le devolvió la tranquilidad. Ah, y no hay que olvidarse del trabajo de Martina, que fue muy útil para su equipo. Últimos 10 minutos, señor Carlín, primer punto de la final. Por ahora gana San Lorenzo en Formosa 58-49. Y usted me decía, señor Pérez, que tiene esta información. Claro, San Lorenzo va a inaugurar el polideportivo Roberto Pando. Si no será en esta temporada, será en la que viene seguramente. Y vos podés tener todo bueno para seguir al Ciclón.
sos socio y todavía no tenés tu lugar, no pierdas esta gran oportunidad. Informate en dónde, en sanlorenzo.com.ar. La pelota para el Penca Aguirre. Fagiano. Martina jugando con el Penca Aguirre. Se apoya en Walter Herrmann. Buena defensa de Fraser, lo complicó mucho a Musso. Se le acaba el tiempo, el lanzamiento de Musso. Y venía los tropezones ya. ¿Fue su primer tiro fallido? En 5 intentos, los anteriores habían sido 2 de 3 puntos. Pelota para Alexis Elsener. Falta abajo, en lucha por el poste. Levanta su mano rápidamente, Luca Fagiano, primera para él, primera del cuarto. Gamboa. Elsener con Piñero. Fraser. El lanzamiento. ¿No vale porque hay falta? Me parece que sí. A ver. La falta es del número 7 que lo estaba sacando, que lo estaba empujando. Y como bien usted decía, no vale el lanzamiento, segunda. Hay falta anterior al movimiento, sí, del lanzamiento. No, claro, creemos que por eso no. Y había cortado el juego ya Smith elevando el puño. La pelota para el Tucu, Gamboa pisa zona azul, se apoya en Francis, un poquito atrás para Gamboa, otra vez para adentro, Gamboa encuentra el hueco, qué buena llegada de Gamboa, cuenta con quién se ha tomado el Tucu y es doble. Sí, señor, siempre encarando el aro. Puntos de Gamboa. 18 es el goleador del juego. Puntos de Francis. 16. Ahí está, justamente Francis que suma 18 con esta tremenda volcada en ataque rápido. Viene reto porque hay tiempo muerto. Solicitado por Julio Lamas. 18 para Francis. Un salto en defensa terrible de Francis, ¿eh? Un tiempista para medir el momento del pase. Ahí, antes que llegue la pelota Martina. Y después completó la hora, relojeando la posición del pivot subrogante de San Lorenzo para volcar la bola y achicar la diferencia a 5. Se puso la Unión, por eso Lamas detuvo rápidamente el juego. Sus números realmente fantásticos. 18 y 12 rebotes, 8 de 12 en cancha. Y no siempre abastecido, ¿eh? Que quede claro, no siempre alimentado en la posición ideal y justa donde puede hacer mucho daño. Salió a presionar la Unión, pero cometió falta rápidamente. El 23, Fraser, la primera para él. La admitió rápidamente, ¿eh? Pero extiende la Unión la defensa, sale a buscar el partido sin duda el equipo de Narvarte, que está 5 puntos por debajo del anillo de San Lorenzo. Aguirre, el Penca, se apoya en Lucas Fagiano. Es Fagiano, otra vez Aguirre, la cortina de Matthew Bryan. Afuera para Lucas Fagiano, tremenda cortina ciega de Bryan, suelta rápido el ganchito. El rebote en las manos de Fraser. Arranca el externo extranjero, se apoya en Gamboa, pide cortina de Piñero, sigue Gamboa. Sigue Gamboa. El pase para Torín Francis. El ganchito, pum, pum, y que no. Salida rápida de Fagiano. Se apoya en Musso. Busca el hueco, no lo encuentra. Musso, adentro, que bien lo encontró Matthew Bryan. Buena defensa. De Elsener, David. Sí, tremenda la polenta para llegar, ¿eh? Y después, era tal la adrenalina que tenía Elsener que no permitió que Fraser tomara la bola. Se desentendieron ambos y terminó en la novena pérdida del local. Pero esa posición de Elsener le hizo corregir el tiro a Matthew Bryan. Lo hizo tirar muy mal, muy defectuoso. A la cancha Mora, perdón. Sí. No, te iba a decir que salió Gamboa con la boca abierta, tomando aire. Exactamente. ¿No?
El lanzamiento para el Penca y el doble para San Lorenzo. Típico, ¿eh? Ese lanzamiento ya marca registrada de Aguirre. Hay que recordar, David, y que lo está sintiendo mucho, que el año no tiene Alejandro Constant esta noche. Es gran tarea. Gran mérito, gran una parte del mérito de esta muy buena actuación de la Unión tiene que ver con el base porteño. Ahí está, mirá. Sí, el doble Gamboa a descansar un poco, a tomar aire, a cambiar el aire tal vez. Décima pérdida de la Unión, la de recién. Reiteración, enviada al aire por nuestro director, el señor Nando García. Giro, lanzamiento un poco corto para tres del Penca Aguirre. Estamos con la producción general a cargo del señor Marplatense. De cuna, de corazón, Juan Pablo Sosa, con un poquito de sangre formoseña también. Piñero con el lanzamiento para tres. Buen rebote, mala definición. Francis, corrige. Capturando todo ahí adentro y es doble. Él corrige todo, 20 puntos, 14 rebotes. Oh. Asistencia de producción de Fernando Arias, la producción periodística del hombre de Basket Plus, el señor Fabián García. Aquí Brian. Lo desparramó, sí. Francis, ¿no? En la última finta, ahí provocó el contacto. ¿Cuántas faltas tiene Francis? La segunda para Torín. Dejó sin aire a medio polideportivo y vuelve. Ahí está, Gamboa a la cancha, Mora al banco. Es que ha sido, primero que ha sido una serie muy extenuante. Claro. En la que levantó un 0-2. Claro, que se cerró el sábado pasado en la banda, ¿no? Adentro, lanzamiento para Matthew Bryan Amaini. San Lorenzo no juega desde el martes pasado, ¿verdad? Claro. Esta es la comparación de los pivots. Con ventaja hoy para Francis, ¿no? Por encima de Matthew Bryan. Adentro, lanzamiento para, decíamos, quién defendió internacionalmente los colores de su país, de Ghana. País de adopción, en realidad, de nacimiento es londinense. La pelota es para Gamboa, va para adentro el Tukuk otra vez. Estoy acá, dice Francis, y es doble. Qué partido. Sí, sí, con la manguera, el bombero Francis fue, corrigió una vez más con ese palmoteo para mantenerlo a 5 de distancia la Unión. Germán, afuera para Fagiano. Al poste bajo para Germán, hay falta. No valía la acción posterior de Walter Germán. Viene Vito a la mesa de control y dice que la infracción es del 10. La tercera. Ahí está. El cachetazo de un muy trabajador y muy sólido Francis. Preparándose una estupenda cobertura de Río. El lanzamiento de Mozo. ¡Qué derechito anda Bernardo! Para tres, triple para San Lorenzo. Como ha quemado las redes. Y en momentos oportunos, porque estaba haciendo todo el esfuerzo de la Unión para seguir limando la diferencia y este triple. Y mirá este robo. Un robo, corrida, mirando los espejitos. Mozo la volcó. Doble para San Lorenzo, corrida. Hacia la mesa de control porque hay pedido rápido de tiempo muerto. Por parte de Guillermo Narvarte, 17 puntos para Bernardo Mozo. 5 de 5 en triples para él. Para mí clave Mozo, Ha sido clave Bernardo Mozo esta noche en San Lorenzo, porque él en el segundo cuarto empieza a abrir el partido con los tiros a distancia. Mantiene la efectividad y mira qué salto a tiempo en la primera línea defensiva y después va y vuelca la bola. Y para llevar la ventaja a 10. Ahí está el pase de Gamboa a Elsener. Intuición pura, corrida, volcada. San Lorenzo que se escapa por 10 a 5.37 para que se termine esta historia. Lo tenés que cortar todo. Y él va con el Penca. Vamos. Ofensiva ahora. El pie central, poste bajo. De nuevo. Está ofensiva, poste bajo. Rapidito tenemos que entrar, poste bajo. Two now. Sí. You receive outside. Dorim. A pass inside. Ok. Ahora escuchame una cosa. Acá. Acá. Cuando le mete la bola acá, empezamos a jugar. ¿Entiendes? Primero Torín, si hay cambio, jugamos ahí. Bueno, 5.37, insisto, Mientras vemos, 2.5 puntos, 12 minutos, 27.3 en triples en playoff.
traían Buzo. Hoy está en... Sí, 100%, 5 de 5. Ahí está, con 2 rebotes, más 17 unidades. Es junto a Germán goleador de San Lorenzo, Fabi. Claro, los dos con 17. Y sigue sumando la cantidad de puntos de los relevos de San Lorenzo, que es otro detalle que tiene este partido, ¿eh? Y no han convertido los relevos de la Unión de Formosa, claro, a este momento. Bueno, cuarta de Brian. Cuarta de Brian. Ahí falta en el poste bajo. Lo que ha generado Francis, ¿no? Sí, y además, esas cosas que llaman muy a favor la atención, la corrida del Penca Aguirre para ayudar a levantar, sí, a Francis. Eso es respeto por un tipo que se faja además abajo, ¿no? La pelota para Gamboa. Fraser. Faca, Piñero, en mano para Gamboa. Una cortina de Francis. Sigue Gamboa. Elsener. Prueba y es para tres. Triple, 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 triple para la Unión. Pasito hacia atrás de Elsener. Sorprendió a Muso. Conversió a 7. Logró ponerse la Unión. 8 puntos. Aguirre. Se apoya en Muso. Brian en duelo con Tarín Francis. Para acá, para allá, para el gancho. Torcido. Otro rebote para Francis. 16. Terrible. Elsener. La revancha para 3. Triple. No. Triple, triple, triple para Elsener. Avisa, todavía estoy en partido. Definitivamente lo está la Unión. Dos seguidos de Elsener, ¿eh? Se tuvo confianza. Y a 4 la ventaja. Ahí falta. Muy bien por Elsener. Sí, claro, cuando la gente se ponía un poquito nerviosa porque pensaba que no era falta, lo reconoció rápidamente. La caballa de ciudad de Elsener, ¿eh? Ahí está. Casi acorralado contra la línea de costado. Saca ese lanzamiento. Primer triple. Y no solo Elsener reconoció la falta, sino que se disculpó con Mata. Adentro la pelota para Brian. Es doble para San Lorenzo. Y se agarraron, me parece, ¿eh? Gamboa. La salida de Fraser. Sigue Fraser. Ganó el camino. La bandeja con mucho suspenso y es doble para la Unión. 4 la diferencia. 4 los minutos que quedan para el final, señor Mechino. Qué electricidad le ha dado esos dos triples de Elsener a la Unión, ¿eh? El partido de los triples tuvieron momentos oportunísimos. Sí, 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 sí. Germán no encontró el hueco para tirar. Juega con Matthew Bryan. Caminata, pérdida para San Lorenzo. 14ª para el visitante. Chance de la Unión de seguir recortando la diferencia a falta de 3.49. 69, 65, 3.49, decía Mechini para el final. El balón va a ser titular hoy de la Unión. Gamboa, Fraser, rompe por el fondo y falta. Se va. Sí, si es de Brian, se va. Se va, se va solo. Le dice Lamas, no proteste. La quinta para Brian entonces. Cambio. A la cancha el doble 4, Martina. ¿Cuántas faltas tiene Martina? Martina tiene 2. Tres en la salida especial para el equipo de Narvarte. Gamboa con Fraser. Recuperación otra vez para Muso. Corre con ventaja. Germán se frena la vuelta y es doble para San Lorenzo. Facilidad para mover la muñeca en la volcada de Walter, ¿no? 19 para él. Gamboa. ¿Hay falta? ¿Hay falta? De Germán, ¿eh? La primera de Walter. Le piden al banco que no proteste, tampoco a Walter. Hay tiempo muerto. Solicitado por Julio, David. Y este domingo, sobre el fin del día, casi digamos sobre el fin de semana, me podré enterar algo más de todo lo que ha ocurrido en esta muy especial semana basquetbolística. Sí, sí, escuchar a 9.50, Belgrano, ahí estamos con todo Red, puedes enterarte, quizás es una nota con el chileno que acaba de contratar Peñarol de Mar del Plata, Sebastián Chapa Suárez, 1.95, 4 años para esta temporada. También contrató entrenador. También contrató entrenador Marcelo Ricciotti, obviamente. Ahora que lo hagan, que jueguen para Fraser, jugar de 2 contra 1.
haciendo el paso. Otro lo hace, Ricardo. No me echa. No me mire el globo. No le digas nada del sueño. No me digas nada del sueño. No, no le digas nada del sueño. No, no le digas nada. 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 Tratemos de jugar mejor. Tratemos de hacer un gol de aquel bueno. El siguiente va a ser cuatro. Hagan todo el recorrido. Hagan todo el recorrido. Abran la cancha. ¿Está claro? Vamos. Momento clave del juego. Ahí están lo que mencionábamos antes. Es claro, impresionante la disparidad, ¿no?, de la aportación de los suplentes de San Lorenzo. 28 y 16 rebotes contra 0 y 2 de los de la Unión, con 0 de 6 para los locales y 10 y 16 para los visitantes. Y te agrego un dato, David, Juan Carlos. Sí. Las pelotas recuperadas, 4 recuperos para Martín y 3 para Musso. Mirá. Bueno, tiene más pérdidas San Lorenzo que la Unión, 14 contra 12. Francis en la línea para poner otra vez diferencia de 4. Victoria absolutamente abierta. Totalmente. Claro, en el cincuentenario. Sí. Ovacionado por la gente, más allá de este lanzamiento largo. La gran figura para mí de la Unión esta noche, por ejemplo, en su sin terreno. Sin duda, David. Los números devastadores. Uno más para el rendidor Trin Francis. Mucho vuelo siempre en lanzamientos. Esta vez adentro, limpito. 3:19 marca el reloj. Estamos en el momento decisivo del primer punto de la final. La tiene San Lorenzo a través del Penca Aguirre. Aguirre, terreno abierto, lanzamiento un poco largo. Bueno, el rebote del Faca Piñero. A cargar para Francis, gana la pelota, va para adentro. Pasó un poco de largo. ¿Hubo falta? Sí, señor, la marca Esteban Salamanca de control dice que es del 7 del Penca Aguirre. Será la tercera del santiagueño, los dos equipos ya en penalización. Pasó volando, Fraser. Ahí está, no pudo interrumpir Musso y después el contacto de Aguirre. Quiere poner el partido en una posición. Fraser desde la línea, en menos de 3 minutos para el final. 71 para San Lorenzo. 67 ahora para la Unión de Formosa. Y tiene todavía uno más en la línea. Fraser. Siento que no. Germán con Penca Aguirre. Por 4 está ganando San Lorenzo. El marplatense mata con Musso. Hay falta. De Gamboa está marcando Vito a la mesa de control. De Gamboa la segunda. Los dos en penalización, recuerdo. La cara de santo de Gamboa, ¿no? El lanzamiento para Musso que se queda corto. 6 de 7 venía hasta aquí. En tiros de cancha. Sí, no, el segundo. Qué oportunidad para la Unión. La pelota es para Gamboa. 2:44 para el final. Hay falta. Clarísima la falta. Del 7, del Penca Aguirre, la cuarta. Bueno, Piñero ahora a la línea. Para ponerlo a un doble a la Unión, Y queda un montón todavía, son 2 minutos 42, tiene 4 Aguirre, ya se fue Brian por infracciones. Y la Unión que no termina de encontrar puntos valiosos desde la línea. Y 0 de 3 para Piñero desde la línea de tiro libre. Tiene uno más en esta serie. Piñero adentro en este caso. Una posesión la diferencia, 71-68. El Penca Aguirre tuvo que matar el pique, por eso dividió Fraser y consiguió la pelota. Pelota para la Unión, euforia en el cincuentenario en Formosa. Qué defensa de Fraser, Pérdida número 15 de San Lorenzo, tercera del cuarto. Gamboa. Sigue el Tucu. Busca el empate, pum pum, y el rebote de Germán. Yo de adentro esa bola, David. Bien tomado. Bien tomado. Sí, claro que sí. Era empate de base. El Penca Aguirre.
sigue el Penca. Encontró el hueco, el lanzamiento para tres, Keno. Avanza ahora en la posibilidad de la Unión. Gamboa, Piñero. Largo el lanzamiento, el rebote para Elsener. Piñero, Elsener. Afuera para Gamboa, buscar otra vez de tres. No, Gamboa arranca, se tropieza. La pierde Germán solito, otra vez Musso. Bandeja y doble. Doble para San Lorenzo. ¿Cuántas posibilidades para los dos? Finalmente fue doble de Musso, 5 de ventaja para San Lorenzo y tiempo muerto. Solicitado por Guillermo Narvarte, cuarto recupero para Walter Germán, 19 los puntos para Musso. Un resbalón inoportuno de Gamboa, un pase que corta Germán, un ataque rápido que concreta Musso con esta bandeja, y ahora San Lorenzo respira, 5 arriba, 1.44, sacará ofensivo. La Unión, a ver, cuando la metemos está bien y cuando la erramos está mal. Tiraron paradito y a pie firme. Ahora, si no tenemos eso, no se olviden de poner el balón abajo. ¿Eh? Nada más. Nada más. Vamos a jugar bien esta, vamos a jugar bien esta ofensiva, nada más. No le digas. Mira esto, los huevos. Esto, acá, acá. ¿Sí? Y le vas a poner el balón acá. Yo lo que quiero es que win, ¿sí? Corte, baseline. ¿Eh? Acá aparece vos, Tucu. Acá, vos vas a estar en lo opuesto. Acá va a aparecer Tucu. Torín, o you play, o Jando. ¡Ey! ¡Alexis! ¡Marca! ¡Y Alexis acá! ¡Atacás el medio! ¡Está! Pasemos encima. 1.44 para el final. Sí. 5 la diferencia para San Lorenzo. Sí. La pelota en ofensiva para la Unión. Y ya la puso en juego. Gamboa jugando con Fraser este abajo con Torín Francis, el mejor jugador hasta acá de la Unión, según decimos. Rompe Gamboa, quedó muy encerrado en el fondo. Hay falta. La marca Vito, la mesa de control. Abre los brazos Julio Lamas. Viene y dice que la infracción es del 6. De Marcos Mata será su primera falta a la línea de tiro libre. 18 puntos para Gamboa. Claro, porque le resuelve un problema. Gamboa estaba ya encerrado virtualmente contra la línea de fondo. Quería ver por dónde filtrar ese pase y la Unión sigue malogrando tiros libres. Increíble seguidilla de tiros libres cerrados. ¿Eh? 4 de 8 en este cuarto. Y los tiros libres te hacen ganar un partido, te lo hacen perder tranquilamente. ¿Eh? Por la revancha Gamboa, ¿qué no? El rebote dividido. 4 de 9, Fabi. Claro, en el cuarto. Pero el 50. Acá tendrá todavía su opción. Sí. La Unión. 32 para el final. Estamos en Formosa por Teis Sports. Producción de torneos. Elsener para tres, triple. Triple, triple, triple para la Unión. Elsener vuelve a ponerse en carrera definitivamente la Unión. ¿Qué tres triples metió Elsener en este cuarto? Sí, señor, 14. 73-71, un doble la diferencia. Malo el pase interno del Penca Aguirre. Recuperación para la Unión. Qué posibilidad para el equipo de Narvarte, Juan. ¿Y quién es el tirador ahora de la Unión? Es Elsener. Está con la mano caliente, la mano encendida. Este cuarto ha sido demoledor de Elsener. 4 de 6 en triple para los 14 puntos de Alexis. Chance para empatar o pasar al frente de la Unión. 1-0-8 para el final. El NEA se vive la definición, señores. Fraser la pone abajo para Francis. Afuera para el Tucu Gamboa. Cortina de Francis. Sigue el Tucu Francis con el ganchito fallido. La revancha para el mismo Francis que toma el rebote. ¿Hay falta? Me parece que sí. Está marcando Pablo Esteves. Que levante la falta al doble 4. Le va a marcar a Martina. La tercera para él a la línea de tiro libre irá Francis. Bueno. La línea de libres que ha tenido sus dificultades la Unión. Francis que está cansado también. 3 de 4 para él. Va para empatar el partido. Ahora, qué importante, qué inyección ha sido Alexis Elsener en este cuarto. Así como Musso le abrió el partido a San Lorenzo en el segundo segmento, Elsener lo achicó en este cuarto. Francis pidiendo permiso para adentro. 24 puntos, 17 rebotes, 3 tapas. Por el empate, el lanzamiento para Karim Francis.
Francis, que no, el rebote para Walter Germán. Marino. Ventaja quedó al frente San Lorenzo. La pelota la tiene el Penta, el santiagueño Aguirre. La cortina de Walter Germán. Sigue Aguirre. El Penta abierto para Musso. Otra vez para tres. Esta vez se quedó corto. Buen bloqueo de rebote y salida rápida para Elsen. A correr para Gamboa con terreno por delante. Buena. Defensa arriba de Mata, pero con falta. Sí, señores, se está indicando a la mesa de control Roberto Smith. Mirá la línea de tiro libre. Eduardo Gamboa, la infracción es de Marcos Mata, la segunda para él. Bueno, no se dio por vencido la Unión, ¿eh? Estaba acorralado. San Lorenzo está teniendo dificultades para cerrar el partido. Y ahora Gamboa, por el empate y por pasar al frente. La gente de pie, brazos arriba en el polideportivo Cincuentenario. ¡Empató! Unión de Formosa. Ni más ni menos que por volver a estar al frente en el partido, Juan Carlos. Claro. Gamboa. Fíjense todo el tiempo que se acomoda la camiseta. Empatado el partido. Gamboa por el lanzamiento. ¡Que no! Final, 73 iguales. Venga Aguirre. La marca presionante de Fraser. Últimos 17 segundos. Queda 10 en el reloj de posesión a San Lorenzo. Hace durar esta posesión el Penca Aguirre. Pelota para Musso. ¡Doble! ¡Doble, doble, doble para Bernardo Musso! ¡Doble para San Lorenzo! Esa es la diferencia y hay tiempo muerto. Solicitado por Guillermo Narvarte. 21 son los puntos de Musso. Acá hizo correr el reloj Aguirre. Rompió, penetró y descargó justito para Musso, que desde cerca del aro convirtió. Bueno, le quedarán a la Unión 6 segundos 3 décimas, sacará ofensivo para empatar o ganar el partido, tiene una chance. A ver, ¿qué arma Narvarte, qué diseña el técnico de la Unión? Acá. Acá. ¿Sí? Mira esto. Alexis. Torino, no, no. Abrís acá y venís acá, tú, a buscar la mano en mano. Y mirá lo que vamos a hacer, Alexis. Cuando Faca está acá, vos le metés un bloqueo. Vos vas al córner. Vos vas a atacar por acá. Tenés acá Faca, Alexis ahí, Torino. O el intento de triunfo para Piñero, o el intento de triunfo para Elsener, o el empate para Francis. ¿Eh? Alternativas que baraja. Le quedan 6 segundos 3, insisto. Lamas pide sin falta personal. Qué desenlace, ¿eh? Del primer punto de la serie. Habrá de habilitar el internacional Esteves. Gamboa. Se muestra Francis en mano para el Tucu. Abierto para él, señores, para tres. Es para tres. Apenas Rosolaro. La pelota es para Marco Mata. Final, 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 final. Primer punto de la serie 2015-2016 de la Liga Nacional, de nuestra Liga Nacional. 75-73, un partido con todas las emociones que usted se puede imaginar, todas las posibilidades abiertas en los últimos minutos. 75-73, 1-0 San Lorenzo sobre la Unión de Formosa. El aplauso, la felicitación para los protagonistas de un partidazo que hemos vivido en la pantalla de TIC Sports. De pie, el polideportivo, como se debe, aplaudiendo a sus jugadores. También hay aplausos para los jugadores de San Lorenzo. 1-0 para San Lorenzo en esta serie final y el premio Sancor Seguros. Bueno, el Sancor Seguros es para Bernardo Musso. Mano caliente, gran porcentaje en tiro de tres puntos y la última bola en un partido dificilísimo que lo tenían cómodamente dominado, y al final la Unión sacó la chapa de por qué está donde está y se les vino. Sí, sí, mirá, siempre mantuvimos la ventaja de seis puntos más o menos, cinco,
4 siempre estuvimos ganando, pero al final ellos aumentaron el ritmo, metieron un par de triples importantes, pero al final lo ganamos y estamos muy contentos por eso. ¿Y cuáles fueron las claves para mantener esa ventaja que habían sacado y para quedarse con este primer punto de la serie? Y yo creo que fuimos constantes durante todo el juego. Ellos entraron en ritmo y en partido a lo último porque metieron un par de triples importantes y bien defendidos. Así que esperamos el próximo partido para... Se te mezclan las palabras. Esperamos el próximo partido para llevarnos a otro punto. Juan Carlos Mechini y David Carlín en el relato y el comentario decían en un momento determinado o en largos pasajes de la transmisión que el banco hoy a San Lorenzo le dio mucho rédito por lo que trajeron en puntos, en rebotes, en pelotas recuperadas. Sí, sabemos que tenemos un equipo largo en cuanto a la calidad de los jugadores. Hoy fui yo, mañana puede ser Luca Fagiano o el mismo Johnson, así que sucedió durante el año y es lindo que suceda ahora en la final. ¿El viernes la misma mano caliente que hoy? Ojalá, aumentemos un poquito más. Bueno, felicitaciones por el Suncor Seguro, por este primer punto de la serie, que no te voy a preguntar si va a ser pareja y larga, porque vas a decir que todos los partidos van a ser duros. Sí, pero ojalá que no sea ni pareja ni larga. Ahí está, ahora sí, ahora me gustó. Gracias. Listo, gracias a usted. Chao. Goleador, autor del doble del triunfo. Abrió el partido en un momento complicado para San Lorenzo, que estaba en desventaja en el primer cuarto. Absorbió la reacción del equipo formoseño, una tarea deslumbrante de Tony Francis en el local, y de Alexis Elsener, que lo llevó, y de a poquito con su inyección y sus triples, lo llevó a una definición cerradísima. Falló en el último, pero bueno, era el tiro para ganar el juego. Ha ganado San Lorenzo, ha ganado bien, un partido durísimo. Lo ganó apretadito, con buena aportación de los relevos de los sustitutos, y Musso fue el abanderado, muy buena tarea de Walter Herman. Y máxime si tenemos en cuenta que juega disminuido físicamente, la defensa que le puede dar Mata, lo que generó también Martina, especialmente cuando se cargó de faltas personales Matthew Bryan. Así que, con dificultades aún para cerrar el partido, esa conversión de Musso a 6 segundos del epílogo le dio el primer punto y robó la ventaja de cancha. Estamos nuevamente acá el viernes, 9 de la noche, el segundo partido. Le recuerdo que ganó 75-73 San Lorenzo. Y yo habitualmente en estos cierres de transmisión hablo de cosas que tienen que ver con pasión, con amor, con cariño especial a lo que uno hace y a lo que uno se dedica. Y como esos son temas absolutamente universales y que tienen tantas lecturas, hoy quiero darle una distinta y que tiene mucho que ver con lo que hemos todos pensado durante esta transmisión y antes de ella. Araceli Rosas era la madre del Gallego Pérez. Sí, señor. Un canto a la vida, una forma de entenderla, de estar, de seguir adelante, de, más allá de sus 80 años, bailar, cantar, ser realmente siempre un foco de alegría. Un imprudente se la llevó hace unos días, y yo quiero hoy hablar especialmente desde el conocimiento, del cariño de un amigo de muchísimos años, y quiero destacar la profesionalidad, el coraje y el enorme amor que uno tiene que tener a una profesión y a una actividad como es el básquet para ser una